Dana Paola anuncia su cambio de nombre. Así reaccionaron sus fans. Hace unos meses, Dana Paola dijo a la revista Rolling Stone que su nueva era musical se avecinaba con uno de los cambios más drásticos en sus más de 20 años de carrera. Ese cambio llegó el martes 12 de marzo, día en el que la actriz y cantante mexicana oficializó su cambio de nombre artístico, para reducirlo simplemente a Dana. A unos días de recuperarse de una influenza que la tiró en cama por varios días, Dana Paola ya está de vuelta en el trabajo, preparando su tercer disco. Ahora, la intérprete de Mala Fama, Oye Pablo y Sodio se hará llamar simplemente Dana, según lo confirmó en una historia de Instagram. La publicación muestra el cambio que ha sufrido sus perfiles en redes, que se han quedado simplemente con la palabra Dana. Aunado a ello, la cantante incluyó la frase en inglés "Lucky to be a star", además del nombre de su perfil verificado y la oración "Es oficial", que incluyó un emoji de corazón blanco. El objetivo de este cambio es dejar atrás a la actriz de telenovelas infantiles que la dio a conocer en México, para darle un mayor impulso a su carrera como cantante internacional. ¿Cómo han reaccionado las redes sociales ante el nuevo nombre artístico de Dana? Los fans no están soportando lo que se viene. Pero esto, lejos de ser una mala señal, es todo lo contrario, porque los fans de Dana han expresado que lo que ya no pueden soportar es la espera por conocer su nuevo disco. Tanta es su ansia por conocer lo nuevo, que los internautas se han dado la tarea de analizar cada elemento de sus fotos, videos y textos compartidos, intentando adivinar cuándo podrán conocer el nuevo disco. Ejemplo de ello es la última foto que compartió en Instagram, donde se le ve luciendo un mini short blanco, medias negras y un top color negro, con unas orejas de conejo en el centro del pecho. Según los fans, esto podría indicar que Dana planea lanzar su nuevo disco el día de Pascua, que este 2024 tendrá lugar el domingo 31 de marzo. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes, ponte EXA.